Bienvenidos al programa Aprendiendo a Pensar, número 11 ya. Estamos disfrutando mucho de cada una de las partidas que analizamos cada día, partidas históricas de grandes maestros, de jugadores que estuvieron en la élite mundial cuando quizá no había incluso campeonatos del mundo, pero se les reconocía como los mejores jugadores de aquella época. Y hoy vamos a centrar nuestra atención en Siever Tarrás, el doctor Tarrás. Él era médico de profesión. Lo que pasa que un ajedrecista de un altísimo nivel. Entonces tuvo ahí esa disyuntiva de si dedicarse por completo al ajedrez o a su profesión de médico. Finalmente siguió ejerciendo como médico, quizá eso le impidió llegar a ser campeón mundial, pero estuvo entre los dos, tres primeros jugadores del mundo de aquella época. Así que bueno, esperamos que podáis disfrutar en esta partida, de esta nueva sección, Aprendiendo a Pensar, y que todos juntos podamos disfrutar de ella. Pues como hemos dicho, vamos a ver una partida de Siever Tarrás. Es una partida que se jugó en San Petersburgo en 1914 contra Aaron Ninzovich, así que el rival no era ningún aficionado, ¿eh? Sabéis que estuvimos viendo estas semanas atrás también alguna partida de Ninzovich, cómo sentó cátedra en la teoría del ajedrez, y hay varios libros suyos que incluso siguen vigentes hoy en día. Pues Ninzovich conducía las piezas blancas y Siever Tarrás, que es a quien queremos centrar hoy la atención, conducía las piezas negras. Tarrás fue un jugador teórico, por así decirlo. Asimiló las enseñanzas de su antecesor, de William Steinitz, el primer campeón mundial, por así decirlo, oficial, porque en aquella época no existían, ¿no?, campeonatos del mundo como hay hoy en día. Y adquirió esos conocimientos y fue un jugador teórico, en el sentido de que, bueno, hay jugadores que se dedican simplemente a jugar, a practicar, y otros que se dedican a intentar extraer del ajedrez pues lo que hay detrás, la ciencia, ¿no?, intentar descubrir, ¿no?, hasta dónde llegar, estudiar aperturas. Incluso hay varias que llevan su nombre. Por ejemplo, en la defensa francesa, esta sería la defensa francesa, conocida por todo el mundo hoy en día y muy practicada. Y en la tercera jugada, tanto si las blancas, por ejemplo, juegan caballo C3 o caballo D2, esta jugada C5 se conoce como la variante Tarrás de la defensa francesa. Por lo tanto, fue un hombre estudioso del ajedrez, aparte de su profesión de médico, y hay varias variantes que llevan su nombre. También en el gambito de dama hay una variante que es la defensa Tarrás, ¿no?, en el gambito de dama. Y bueno, es muy popular, esto hoy en día se sigue practicando, ¿eh? De partidas que juguemos hoy en día en torneos, nos van a hacer muchos de nuestros rivales la variante Tarrás. Fijaros los años que hace de que este jugador inventó esta defensa y se sigue practicando, ¿no? Entonces la partida que nos ocupa hoy, la de Ninzovich y Tarrás, pues fue concretamente así. Ninzovich empezó con D4, Tarrás jugó D5, lo que se conoce como de una apertura cerrada. No hay ataques tan violentos al rey como en otras partidas anteriores que hemos visto, en las que se empieza con E4. Entonces, cuando queremos tomar la iniciativa demasiado pronto con blancas, pues es más común usar E4. Sin embargo, cuando somos jugadores de más maniobras, de estrategias a largo plazo, pues podemos hacer D4, como en este caso hizo Ninzovich, y respondió igual Tarrás. Caballo F3... C5, se puede hacer en ese orden, ¿eh?, o también con C4 antes, el gambito de dama, y C5. Si os fijáis, es muy parecido de nuevo a la que hemos dicho antes de la francesa. Era la línea que puso de moda Tarrás y la empleó en esta partida. Hemos dicho caballo F3, C5 hizo Tarrás. Los más profanos en ajedrez pensaréis, bueno, acaba de perder un peón, ¿no? ¿Cómo que se deja un peón limpio ahí? No, la verdad es que si tomamos, es un peón que fácilmente se va a recuperar, porque tenemos aquí un alfil y podemos ocupar más casillas centrales y encima comernos a este peón. Así que C5, es una jugada muy natural y es la que empleó aquí Ninzovich. C4, fijaros cómo la lucha por el centro es algo primordial en el ajedrez. Es importante ganar casillas centrales para luego poder distribuir nuestras piezas y que ataquen a cualquier lugar del tablero. E6, ¿eh?, de nuevo, nadie quiere ceder el centro al rival, sino que quiere conservar peones en el centro que van a estar controlando casillas para sus piezas. Lo mismo hizo Ninzovich, E3,
Tarrás jugó caballo F6, de momento parece que está totalmente simétrica la posición, una partida en espejo, parece que los dos van a enrocar por el lado corto y la partida parece de momento tranquila. Alfil D3, despejando las filas para el enroque, y Tarrás jugó caballo C6, también totalmente jugable, una jugada natural de desarrollo de pieza. Enroque por parte de Ninzovic, alfil D6 por parte de Tarrás, que también está buscando el enroque y a la vez el alfil, si os fijáis, apunta al punto H2. En este momento jugó Ninzovic B3 para desarrollar este alfil, que vemos que no tiene muchos movimientos. Y lo mismo le va a ocurrir a Tarrás. Quiero que nos fijemos especialmente en los alfiles porque en esta partida, si destaca por algo lo que consiguió hacer Tarrás, es precisamente gracias a su pareja de alfiles. Queremos fijarnos bien en ella y no desvelaré hasta un poquito más adelante lo que consiguieron hacer esos dos alfiles contra el enroque rival. Pero de momento uno parece que está muy bien situado y el otro parece que de momento no está interviniendo en el ataque. Pero quiero que estemos atentos a esta pareja de alfiles negra. Enroca Siever Tarrás, alfil B2 hizo Ninzovic, B6, parece que seguimos prácticamente con la simetría, en este caso se rompe un poco porque en lugar de desarrollar el caballo por C3, igual que las negras, aquí Ninzovic desarrolló el caballo por D2, que también es perfectamente posible, y alfil B7, ya las negras han desarrollado sus dos alfiles que realmente apuntan hacia el rey rival, pero con una multitud de piezas delante y de peones que de momento no parece que entrañen ningún peligro para las piezas blancas. Pero fijaros en estos alfiles como cuando se empiecen a despejar líneas van a tener un papel protagonista. Así que en este caso jugó torre C1 Ninzovic, una jugada también natural porque las torres las colocamos en columnas donde no suele haber peones. Si os fijáis aquí pueden haber cambios de peones y es muy fácil que esta columna se abra y las torres puedan jugar, en cambio aquí sería mucho más complicado. Así que una vez desarrolladas las piezas, el consejo es pues desarrollar las torres a columnas que pensemos que se van a abrir. Las negras jugaron dama E7, también comunicando las torres, algo muy importante para poderlas pasar a cualquier columna del tablero. Y aquí Ninzovic tomó el primer cambio por fin de la partida, peón por peón. Cuando toman aquí, ya se empieza a abrir un poco la posición, todavía no para los alfiles negros, pero ya por lo menos ha habido un cambio de peones y el centro parece que empieza a quedarse cada vez un poquito más fijo. Aún está aquí esta posibilidad de cambiar y parece que Tarrás está esperando a que sean las blancas las que tomen y entonces esta estructura de peones, estos peones que se le conocen en el ajedrez como peones ligados, o colgantes, ¿no? Peones que pueden avanzar en un momento dado cuando haya pocas piezas e incluso convertirse en un peón pasado que pueda convertirse en dama, ¿no? Transformarse y coronar en otra pieza. Entonces parece ser que Tarrás estaba buscando eso, que las blancas tomaran los peones para hacerse dueña del centro y si os fijáis también cuando tuvieran este centro ya no es impedimento ninguno para que los alfiles puedan jugar porque entonces ambos alfiles amenazarían con entrar en el enroque porque ya estaría a su merced el poder avanzar. En cambio, con peones aquí delante, como hemos visto que era el caso, pues el alfil es muy difícil que pueda intervenir en el ataque, ¿no? Porque este está aquí. Así que está haciendo tiempo Tarrás para que las blancas sean las que tomen. Las blancas en este caso jugaron caballo H4. Parece una jugada antinatural, porque normalmente las piezas, los caballos no se llevan a las esquinas, ¿no? Fijaros que un caballo, por ejemplo, en esta casilla, es un poco absurda, es un ejemplo, ¿no? Solamente podría ir a dos sitios, ¿no? A G3 o a F2, ¿no? En caso de que no estuviera el peón. En cambio, un caballo en el centro del tablero puede ir a 8 casillas diferentes. Cuando Ninzovic lleva el caballo aquí, solamente puede ir a 4 casillas ya, ¿no? Si os fijáis, se limita mucho un caballo en el centro a un caballo que puede ir solamente a 4 casillas. Así que un nuevo consejo siempre es no dejar las piezas en los laterales del tablero. Al parecer los alfiles a veces sí, pero los caballos es mejor tenerlo centralizado. ¿Por qué entonces un jugador de este nivel hizo caballo H4? Bueno, la amenaza es fácil de ver. Amenaza caballo F5 con un doble, eliminando a este alfil que parece que tiene mucha potencia en la diagonal. Así que jugó caballo H4, es momentáneo que esté aquí. Así que si alguna vez llevamos un caballo a una esquina, pues porque va a ser algo momentáneo, no para dejarlo en ese lugar.
Así que después de caballo H4, G6 impide que el caballo salte aquí. Es cierto que puede debilitar un poco el enroque, pero evita el salto de caballo y ahora parece que el caballo está ahí mal, ¿no? Incluso en un momento dado puede haber una descubierta, Descubierta llamamos cuando una pieza que estorbaba, por así decirlo, para capturar a otra, se quita y podemos ganar ese caballo, ¿no? Así que se dan cuenta las blancas de que no podían entrar aquí, regresan de nuevo a su casilla inicial y al menos han conseguido debilitar un poco el enroque, ¿no? Aquí está Tarrasch, que como hemos dicho está esperando que haya cambios de peones en el centro para adueñarse de él, y está llevando las torres a posiciones centrales. Y por fin Ninzovich parece que concede lo que tanto esperaba Tarrasch. D por C5 y por supuesto sin pensárselo jugó B por C5. ¿Por qué B por C5 y no alfil por C5? Alfil por C5 dejaría este peón aislado. Lo que llamamos un peón aislado es que no tiene peones en sus columnas adyacentes que puedan ayudarle. En cambio, con este peón sí que pueden ayudarse, ¿no? Entre ellos los peones en un momento dado para avanzar. Como hemos dicho, al avanzar dejan libre diagonales para los alfiles. Así que, como este alfil estaba bien situado aquí, Tarrasch no ve necesidad de cambiarlo de diagonal, donde no estaría tan fuerte, porque aquí está como chocando contra un muro, y encima dejando un peón aislado que sería más fácil de atacar y débil en el final de la partida. Por lo tanto, tomó con el peón de B. Ninzovich jugó alfil B5, Tarrasch caballo E4, de nuevo los caballos en posiciones centrales. Fijaros cómo ese caballo tiene muchas casillas donde ir y empieza a acercarse al enroque creando amenazas. Aquí Ninzovich tomó alfil por C6 y Tarrasch tomó alfil. Fijaros los dos alfiles detrás de los peones, como en el momento que avancen se descubrirán las diagonales. Aquí Ninzovich jugó dama C2, una jugada normal, de atacar a los dos peones ligados con todas las piezas mayores y luego incluso si puede ser con las piezas menores, es un plan muy típico y común. Lo único que pasa es que Ninzovich no esperaba aquí lo que se le veía venir encima, ¿no? Se creía que iba a seguir siendo una partida tranquila de amenazas a los peones centrales, pero Tarrasch tenía otra cosa en la cabeza y aquí jugó caballo por D2, caballo por D2, también las blancas, y D4. Este es el momento crítico de la partida en el que los dos alfiles negros están apuntando al enroque y el enroque parece que las piezas blancas se han alejado mucho de la defensa del rey. Así que aquí se encendería ya seguramente la lucecita de las ideas de ataque de Tarrasch, ¿eh? Los dos alfiles apuntando, la dama que es muy fácil que también se incorpore, incluso alguna torre por la quinta fila, ¿eh? Después de una vez pasado el alfil. Y viendo todo eso y que las piezas blancas están alejadas, evidentemente ahora el plan es ataque al enroque. Vamos a ver cómo lo hizo Tarrasch de una forma increíble. Aquí tomó el peón Ninzovich, pensando que era pues bueno, un sacrificio de las negras, ¿no? Porque si toman ganan un peón limpio. Pero aquí Tarrasch ni se molestó en tomar el peón. Directamente fue al enroque y fijaros cómo lo hizo. Muchos de nosotros, ¿cómo lo haríamos? Dama H5 amenazando. Tomar aquí sería muy fácil de frenar, sería muy fácil de parar, pero Tarrasch tomó directamente con el alfil en H2 jaque, sacrificando el alfil y extrayendo al rey hacia afuera. Si os fijáis, el rey ahora toma en H2 y ahora es fácil que la dama se incorpore ya con jaque, sin pérdidas de tiempo, sin darle oportunidad a los peones a defenderse, tiene que volver hacia adentro y parece que ahora nos falta el alfil negro para dar el mate, ¿no? Porque no tenemos apoyo. Pero ahora es donde viene la segunda jugada sorprendente de Tarrasch y que probablemente no esperaba Ninzovich, que es el otro alfil también se estrella contra el enroque rival. Es decir, ha perdido dos alfiles por dos peones, pero fijaros la situación tan crítica en la que va a quedar el rey. Rey por G2... Perdón, no tomó aquí, ¿Por qué no tomó? Yo creo que directamente va a venir mate en muy pocas jugadas. Se me ocurre que con la dama y con esta torre que fácilmente se puede incorporar, podemos hacer mate. No como muchos pensaríamos, ¿no? Que quizá metiendo la torre ya que la dama está cerca, porque quizá el rey pueda escapar por aquí, esconderse entre las piezas y luego echaremos de menos las dos que nosotros hemos sacrificado. Llevamos dos alfiles de menos. No, lo mejor yo pienso que es
dama G4, empujando al rey a la columna H, donde no puede salir para esconderse detrás de sus demás piezas, y ahora es cuando es el momento de traer la torre y sería mate. Creo que es imparable, las negras, las blancas no pueden hacer nada, incluso si amenazan a la dama no le importa porque ya es mate. Así que fijaros qué rápido, con los dos sacrificios de alfiles, las negras amenazan ya con dar mate, ¿no? Por eso, al ver este peligro, Ninzovich no tomó el segundo alfil. Pero bueno, al no tomarlo, F3, empezaron a venir más refuerzos, caballo E4, ahora empieza a traer piezas para defender, pero creo que es un poco tarde, la dama en H1 prácticamente mate, hace que el rey se escape por F2, recuperamos material, algo que ocurre mucho cuando hacemos sacrificio, perdemos pieza, pero luego se está recuperando material fácilmente, ¿no? Aquí Ninzovich jugó D5, Tarras F5, Ninzovich dama C3 intentando dar mate aquí también, pero bueno, es fácil de detener esa amenaza. Jaque, rey E3, y ahora viene otro momento crítico de la partida. Quizá podríamos esperar, pensar que podríamos dar un jaque aquí, ¿verdad? Y parece casi mate, pero de nuevo el rey parece que se sigue salvando, se sigue escondiendo, y cuidado con esta amenaza de mate. Así que Tarras sacrifica ahora una tercera pieza, después de los dos alfiles, sacrifica la torre en E4. Se deja comer esa torre, fijaros que el resultado va a ser espectacular. Toma con peón y ahora avanza este peón F4 jaque. Si os fijáis, tiene que aceptarlo, el rey no puede ir a D4, no puede ir a D3, no puede ir a D2. Tiene que aceptar el peón que le han ofrecido, cada vez yendo a una red de mate, se incorpora a la otra torre con jaque. Única jugada para escapar, rey E5, taponando el mate que pretendían dar. Dama H2, jaque, empujándolo todavía más al terreno de las negras. Torre E8, jaque. El rey parece que no tiene límite en avanzar, ¿no?, hacia el terreno rival, donde se encuentra cada vez más expuesto. Y la pieza que parecía más lejana es la que termina dando el mate. Alfil B5, lo que llamamos a fuego cruzado, ¿no?, porque un alfil y una dama, cortando el paso, están permitiendo el mate. Fijaros la peregrinación del rey por todo el tablero, y se ha conseguido gracias a una pareja de alfiles que se ha sacrificado contra el enroque y una torre contra E4. Así que, aunque era un jugador teórico y que creó nuevas aperturas o nuevas defensas, nuevas variantes, también era un jugador fuerte de ataque como la mayoría de aquella época. Bueno, hasta aquí el programa número 11 de Aprendiendo a Pensar. Hemos visto una partida muy interesante de Tarras. Comentaros una frase que dijo Tarras, que fue mítica, pasó a la historia y aparece en muchos tratados y libros de ajedrez. Él dijo lo siguiente, dijo: siempre sentí lástima por aquellos que no conocieron el ajedrez. El ajedrez, como el amor, como la música, tienen la virtud de hacer feliz al hombre. Esa frase se ha repetido en muchos manuales, en muchos tratados de ajedrez, porque es realmente así. Él sentía lástima por la gente que no había conocido la belleza del ajedrez, ¿no? El ajedrez, cuando lo ves de primera mano, bueno, parece que cualquier movimiento sirve, parece un juego incluso aburrido, pero mientras más profundiza, te das cuenta, ¿no?, de lo interesante que es, ¿no?, lo profundo y lo ilimitado que es, ¿no?, para lo poco abarcable para el cerebro humano. Así que aquí, cada día, en esta sección que hacemos en Doñana Televisión, de Aprendiendo a Pensar, estamos intentando difundir un poquito más este deporte. Estás invitado a vernos de nuevo mañana a la misma hora.